A raíz del atentado de acá de ETA en Spaster, el 1 de febrero de 1980, muere un hermano mío y al de 3 o 4 meses, estábamos en casa pura casualidad, mi hermano Imanol, Kepa, yo y alguno, y para un familiar más. Y entonces, una llamada telefónica, de que luego supimos, luego, porque de mi hermano que no quiso decir nada, había llamado para casa, yo no sé si sería, al de 2 meses o así, y diciendo que pasaremos factura. Y entonces le preguntamos, a ver, al que cogió el teléfono, que fue Manuel, digo, ¿a quién ha llamado? Y nadie, nadie. Y luego, después de lo de la bomba, fue cuando nos dijo que la llamada aquella había sido de cómo que pasaríamos factura.